La casa está en orden. Yo lo voy a defraudar. Dice que soy aburrido. La Argentina está quebrada. ¿Qué te pasa, Clarín? Argentinos y argentinas, no se hagan los rudos. Hoy jueves todos recordaron a Néstor Kirchner al cumplirse un año de su muerte y sin duda un hecho político, un hecho histórico que ha modificado mucho la realidad y podemos hacer un análisis acerca de esto, ¿no? ¿Cómo se modificó en este último año la política argentina y las elecciones de hace unos días con el contundente triunfo de su mujer y compañera de militancia de toda la vida, Cristina? Y estamos con Luis Majul, quien es un investigador y estudioso de la era kirchnerista y nos va a poder contar mucho sobre lo que él piensa de esta era que nos toca vivir, Luis, ¿no? Bueno, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, lo que primero que decir sobre Kirchner en un año de su muerte es que era una persona apasionada y además apasionante, ¿eh? Yo, junto con un grupo de periodistas, no sé si muy grande, pero en sus primeros años lo conocimos muy bien. Era una persona que vivía para la política y el poder, ¿eh? Para construir más poder, y estaba muy pendiente de eso, de sus adversarios o sus enemigos, y también del dinero, porque era un hombre que le importaba mucho el dinero. Yo no sé si para comprarse un traje nuevo, era una persona bastante desarreglada, sí, para hacer más política y más poder. Bueno, ya se lo criticaba mucho hace muchos años atrás por su manejo del poder justamente sí. en la provincia, ¿no? En sí. Santa Cruz. Sí, por supuesto. Ahora, también es cierto que, como dijo la presidenta en su discurso hace no mucho tiempo, cuando ganó las elecciones, hace pocos días, que era un hombre de una férrea voluntad, una voluntad inquebrantable. Dijo dos cosas, dijo, es uno de los mejores cuadros políticos de toda la historia. Eso yo creo que es un poco apresurado para decirlo, creo que hay que dejar a la historia que hable. Mariotto lo comparó directamente con Perón. Sí, yo creo que es un poco nocivo fabricar mitos de arriba hacia abajo. Primero, los mitos se generan de abajo hacia arriba, no se pueden crear de arriba hacia abajo. Kirchner, cuando murió, estaba en la cima del poder, no murió como el Che Guevara o como los grandes mitos de la historia universal. Yo no quiero bajarle el precio a un año de su muerte, pero la verdad es esa. A veces te dicen que incluso hasta le hizo, de alguna manera, por decirlo sí. metafóricamente, un gran favor a Cristina, porque Cristina crece políticamente y tiene un rol mucho más preponderante, sí. ¿no? Mira, sin él al lado. Hay varias lecturas para hacer. Una, en el libro Él y Ella, nosotros damos cuenta de qué pasó realmente cuando murió Néstor Kirchner. Yo creo que una de las encuestadoras que menos se equivoca, y para mí una de las más serias, que es Poliarquía, venía siguiendo la intención de voto, de él y de ella, y otros candidatos. Este libro tuyo, Él y Ella, arranca justamente hablando de la muerte. Sí, de la muerte de Néstor Kirchner. Bueno, primero de la causa por enriquecimiento ilícito de ambos, que está reabierta desde el punto de vista periodístico, aunque la cerró Norberto Yarvide en tiempo récord y con muchas dudas y muchas irregularidades. Pero te decía que ese libro, además de arrancar con la muerte de Néstor Kirchner y los verdaderos motivos de la muerte de Néstor Kirchner y la idea de que de alguna manera Kirchner se pudo haber salvado si hacía lo que debía hacer desde el punto de vista médico y no hizo. Pero en ese momento, en octubre, antes de morir Kirchner, Cristina tenía una intención de voto cuando se preguntaba quién quiere que sea presidente o presidenta del 12%, Kirchner del 10%, Macri del 4 o 5 y Ricardo Alfonsín del 4 o 5 también. Ni bien murió Kirchner, la intención de voto a presidente de Cristina Fernández de Kirchner pasó al 32%, del 12 al 32 en noviembre del año pasado, se disparó y a partir de ese momento no bajó más, al contrario, creció por la empatía con la viuda que estaba haciendo un esfuerzo político para sostener el gobierno, porque la oposición se fragmentó y empezó a hacer más tonterías que de las que venía haciendo. Yo no sé si el último gran legado de Néstor Kirchner fue morirse, porque si él era el candidato, las elecciones hubiesen sido más peleadas, por lo menos. ¿Qué hubiese pasado, no? No, bueno, mira, hay dos lecturas muy interesantes. Una es la lectura de
los analistas clásicos, que dicen Kirchner como candidato hubiera perdido y lo hubiera ganado alguien que representara una oposición verdadera. Bueno, mejor Macri se presentaba, ¿no? Como Macri, claro, Macri se presentaba. Y otros dicen que en realidad no hubiera perdido porque todo el kirchnerismo, tanto Cristina como Néstor Kirchner, venían bajando su imagen negativa y subiendo su imagen positiva a partir de algunas decisiones políticas que fueron muy correctas. La asignación, que ellos llaman universal, pero no es universal por hijo, la incorporación de nuevos jubilados, todo el ruido y de marketing político que fue muy efectivo alrededor de la distribución de netbooks y algunas cosas que son buenas, pero que están infladas. La propaganda política vinculada, por ejemplo, con la creación de viviendas. A ver, no es que este gobierno de 2003 hasta ahora, esta etapa del gobierno, no haya creado nuevas viviendas. Creó muchas nuevas viviendas. Fueron cerca de 280.000. Ahora, ellos dicen que fueron 800.000, Mercedes. Pero lo que no aclaran es que 800.000 fueron soluciones habitacionales. Poner el pasto, arreglar una pared. Entonces, ahora, este gobierno... Sí. Tuvo muchas medidas positivas. La muerte de Kirchner aceleró un proceso de crecimiento de la imagen positiva que ya se venía dando en todo el gobierno, en Néstor Kirchner también, y en Cristina Fernández de Kirchner mucho más, ¿no? Te quería preguntar sobre Cristina, ¿no? Esta época sin Néstor al lado, ella ha demostrado que puede gobernar sola y administrar muy bien el poder sola. Tal vez antes se sentía un poco opacada por sí, Néstor, sí. Bueno, Kirchner era muy presente. También en el libro, el médico dice, un médico de la unidad presidencial, que es uno de los más importantes, y que le ofreció la renuncia inmediatamente de que Kirchner murió, y Cristina Kirchner, ahora llorando con el cajón de Néstor Kirchner, se la rechazó, dijo algo muy interesante. Dijo, Néstor Kirchner se murió, entre otras cosas, porque el estrés se le producía estando debajo del ring, defendiendo a Cristina que estaba arriba del ring, claro, y no peleando mano a mano como cuando era presidente. Kirchner tenía tanto amor por Cristina Fernández de Kirchner, porque la verdad que ambos estaban enamoradísimos, y estuvieron enamoradísimos siempre. Yo no soy, a ver, no soy un cronista del corazón, no, pero tenían una voluntad política y un amor de militantes políticos. Bueno, ellos se llaman militantes, yo digo dirigentes políticos, porque fueron funcionarios del Estado desde los 80 hasta ahora, ¿no? Así que yo no sé si estaban a nivel de la militancia, pero no importa. Digo, Kirchner era omnipresente. Claro, tenía un vínculo muy estrecho. Cristina tomaba decisiones, siempre tomó decisiones. Lo que pasa es que cuando estaba Kirchner, las decisiones que tomaba Cristina a la tarde, probablemente Kirchner las daba vuelta en la conversación o en la cena, o con todo el respeto, en la cama durante la noche, y luego se volvían para atrás. Pero esto no significa que Cristina haya sido un títere de Néstor Kirchner. Significaba que discutían a fondo, y Kirchner, porque era verdaderamente, a ver, Kirchner era obsesivo, audaz, obviamente, de una voluntad inquebrantable, paranoico, utilitario, y además una discusión política era imposible ganársela, porque te volvía loco, te internaba. Eso era lo que pasaba entre Néstor y Cristina. Una vez que Néstor no estuvo, se empezó a desplegar una nueva Cristina. El prejuicio que había con la maestra de escuela, Ciruela, que le daba clases a todos, se empezó a convertir en una imagen distinta de una mujer afectada desde lo personal y mostrando datos económicos positivos. Sí, mira, Mercedes, cuando le decían fuerza a Cristina, bueno, ¿no te acordás? Sí, ahí sale esta frase, fuerza que Cristina, como siempre plan, ¿no? Sí, sí. Y muchos nos preguntábamos, ¿es una mujer fuerte? ¿Tiene fuerza propia? Es fuerte por un lado y es vulnerable por el otro lado. Ahí en el libro se cuenta, bueno, lo que toma para dormir, lo que es fuerte políticamente y vulnerable desde el punto de vista humano, lo que no la hace mala. Pero te voy a contar esos tres datos que para mí fueron importantísimos. El momento de la muerte de Kirchner, ¿por qué fue crucial? No solamente por su muerte repentina que sorprendió a todo el mundo. A muchos periodistas, a los cuales Kirchner consideraba mucho en los primeros años de gobierno y que después nos dejó de atender el teléfono. Yo no hablo solamente por mí, ¿eh? Hablo por decenas de periodistas como yo. Néstor Kirchner empezó a desconsiderarlos. Ahora, a partir de ese momento, se hizo una especie de amigos y enemigos que involucró a todo el mundo.
pero todos los que lo conocimos el día que murió, no sé si todos, muchos los conocimos, nos afectó mucho, a mí me afectó mucho la muerte de Kirchner. Cuando yo le digo a algunos militantes kirchneristas o algunos blogueros que escriben, que a mí me afectó mucho porque yo lo conocí, lo digo de verdad, porque era un tipo muy intenso y que la verdad que se llevaba sus ideas, aunque yo no compartía muchas de sus ideas, hasta el fondo. Eso, la muerte de Kirchner sorprendió a todo el mundo. Ahora bien, ¿qué sucedió? Cuando todo el mundo estaba paralizado y estupefacto, empezó a funcionar el dolor legítimo y real de Cristina y una maquinaria de marketing político al lado espectacular, Mercedes. Es cierto que los funerales de Kirchner fueron masivos. También es cierto que la edición y la estructura y la presentación de la escenografía fue impecable. Te mostraba mucho más de lo que era en realidad. Y no lo estoy minimizando. Era mucho, pero lo amplificaba y lo potenciaba. Uno. Dos. La primera aparición de Cristina Fernández de Kirchner, después de que murió Kirchner por cadena nacional, ¿vos la recordás? Yo la recuerdo perfectamente. Fue el discurso más breve que dio en su vida, creo que no duró más de 3, 4, 5 minutos, yo no creo que haya durado 5 minutos. Y terminó con Cristina quebrándose. Discurso grabado a las 5 de la tarde, que incluyó el quiebre y las lágrimas, las primeras lágrimas, de Cristina Fernández de Kirchner, desprolijo desde el punto de vista estético, pero de un impacto abrumador. Hay un sociólogo que trabaja en Poliarquía, que se llama Eduardo Fidanza, que habla del voto emoción, del voto emotivo. Hay varias causas vinculadas con el voto emotivo. Una es la tragedia vinculada con el propio candidato. Eso lo hace subir a niveles espectaculares. Sí, sí. Y una es la tragedia vinculada con alguien muy cercano, como otra de la tragedia vinculada, como le pasó a Cristina con Néstor. Bueno, eso... A ver, con la muerte de su hijo en su momento. Por supuesto, que no se me malinterprete. El voto de Cristina empezó a crecer en una base que fundamentada en los datos positivos de la economía, Mercedes Martín. Mira, desde que Kirchner asumió, un poco antes de Kirchner, hubo 34 trimestres seguidos de crecimiento del PBI sostenido, a tasas chinas, con promedio de 7,5-8%. Eso yo creo que en muy pocos países del mundo le sucedió. Algunos dicen, bueno, es el viento de cola, es la soja, y minimizan eso. Yo digo, es la soja, es el viento de cola, y hubo un gobierno que supo aprovechar de esos instrumentos para hacer en economía, no sé si lo que tenía que hacer, pero muchas de las cosas que tenía que hacer. ¿Y esto es lo que justifica el voto de la gente? Sí, económica, claro. Básicamente. La gente realmente siente que la se economía mejor. Y la empatía por el luto y la viudez. Uh-huh. La gente siente que está mucho a pesar mejor de la inflación. Sí, a ver. Cristina ganó porque todavía el que va a votar, un sector muy grande que va a votar, tiene la memoria de 2001. Claro. Entonces, bueno, comparado con eso... Comparado con 2001... Claro. Obviamente lo que hizo el kirchnerismo es importantísimo. Claro, porque mucha gente dice, este voto abrumador, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que critica hechos de corrupción, sí, el tema de la inseguridad, existe, el tema de la inflación? O sea, cuestiones que afectan a la vida cotidiana de los votantes. No, pero sin embargo, a pesar de eso, sí, le dan una segunda oportunidad. Pero es que lo que pasa es que hay que analizar con menos superficialidad, no lo digo por vos, pero en general, uh-huh, cómo se analiza, sí, la política en la Argentina. Digo, el voto de Cristina fue abrumador. Ahora, En la ciudad de Buenos Aires ganó con el 35% de los votos, no había candidato a presidente, por ejemplo, por el PRO, que había sacado el 68, casi el 70% de los votos en segunda vuelta. Quiere decir que hay un 65% de la gente que no la votó. Vino un poquito, se benefició con ese voto, porque, claro, sacó el 25%. Esa. El resto se repartió. Y se mucha de esa voto, gente no se banca la corrupción, no se banca la prepotencia, no se banca la soberbia. Eso está. Lo que pasa es que no hay una oposición que la exprese. La oposición está fragmentada. Pero a mí no es un desastre. La vergüenza de la pelea interna entre Rodríguez y Duhalde, el ir y venir de Felipe Solá, Francisco Narváez, Mauricio Macri, que primero parecían una alianza, una colisión, y después se volaron todos por los aires. Es que ante semejante figura de Cristina tan fortalecida, era muy difícil que la oposición encontrara un rumbo. Yo creo que ya estaba fragmentada ante la oposición. ¿Sí? Y que, a ver, la fragmentación de la oposición la alentó y la impulsó con muchísimo éxito a Néstor Kirchner. Yo digo, si nosotros tenemos que pensar en Néstor Kirchner, yo tengo una anécdota para contar que es interesantísima, que habla de la voluntad, del poder, de la intuición que tenía y de los recursos que tenía. En una de las conversaciones que mantuvimos, yo creo que era fines de 2003, más cerca,
2004, ponle 2004, no recuerdo bien, pero 2004. Todavía no había no se había cumplido su primer año de gobierno completo. Estamos hablando. Néstor Kirchner me dice, fuera de la entrevista, ¿no? Sí, sí. Me dice, ¿yo viste esos comentarios que aparecen en internet? Sí, ¿qué comentarios? Los comentarios que aparecen en los portales de noticias. En esa época recién aparecían los primeros comentarios. Sí. Insultantes, anónimos. Esto es gravísimo, decía. Pero le digo, presidente, él quería que lo llamaran Néstor y yo llamaba presidente, como nos pasaba un montón, ¿no? Pero digo, presidente, ¿y por qué le preocupa tanto si son anónimos? Uh-huh. No, ¿cómo me van a preguntar? Yo quisiera contestar, pero ¿cómo voy a contestar? Le digo, son anónimos, no llega. No, no, vos estás equivocado, me dijo. Son anónimos, no llega, pero se reproducen y hacen daño político. ¿Ah, sí? Y bueno, yo no. ¿Qué debería hacer con eso? Preguntaba, ¿no? Porque cada vez que se sentaba con alguien de otro palo, trataba de absorber como una esponja claro. todo el conocimiento que suponía que el otro podía tener. Yo le dije, mire, primero usted sabe que yo no soy asesor político, y segundo, no tengo la menor idea, pero yo a los comentarios anónimos no lo contesto. No. ¿Y qué pasaría, dijo él, si cada uno de esos comentarios anónimos son respondidos por otros comentarios y con un tono más grave y todavía más agresivo? No sé, le dije. Bueno, ese día, o por esos días, porque le habrá preguntado lo mismo a todos, ¿eh? Yo no me considero. Yo creo que ese día empezó a nacer en la mente de Kirchner esa red social de blogueros K, que después se convirtieron en pagos, muchos, algunos lo harán por convicción, metiéndose en las redes sociales y respondiendo a cada nota, a cada comentarista, como una fuerza, que no es de millones de personas, pero que generan mucho ruido y sirven para hacer política. Y quiero hablarte de la juventud también, ¿no? Sí. Preguntarte, porque Cristina la ves rodeada de gente sí. joven y de toda una nueva generación, que seguramente han sido muchos nuevos votantes. Sí. ¿No? Una parte de esa juventud tiene voluntad política, es interesantísima, debate, es preparada, tiene una mirada sobre la economía. Otra parte de esa juventud es burocrática, pelea por el carguito, está llena de contrato del Estado, es un poco berreta. Una parte de la juventud es honesta, intenta escuchar y aprender. Tiene a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner como dos ídolos, como si fuera como si fueran jugadores de fútbol, pero que aún así con honestidad intenta comprender. Y otra parte, grita gorila por la calle y no sabe ni el significado de la palabra sí, sí. gorila, ni el significado histórico de la palabra gorila, o como diría Jorge Lanata, parece embajado de Sierra Maestra hace 5 minutos. ¿Eh? Claro. Hay mucho bueno, de es eso. Una nueva generación de los hijos del 2001, ¿no? Sí. Que a lo mejor... Hay mucho de eso y hay mucho de todo, pero claro. cuidado, que hay un montón de juventud que no es kirchnerista. En las universidades, la Cámpora y las expresiones kirchneristas pierden. Hay mucho Partido Obrero que tiene militancia auténtica y sostenida. Hay mucha militancia, bueno, no es una militancia tan consecuente, porque es medio, todavía tienen como una cosa de nena de papá, pero hay mucha juventud de pro. Hay como una... Este gobierno tiene algo interesantísimo. Hizo mucho, pero te hace creer que hizo todo. Hizo mucho y le faltan muchísimas cosas, pero te hace creer que hizo todo. Su marketing político es espectacular. Siempre tiene en un mismo sector, en un mismo partido, en una misma tendencia, el aspecto defensivo que tiene que tener cualquier gobierno defendiendo su gestión y reivindicativo. Como si fuese la oposición de la gestión. Vos los escuchás hoy a dirigente como Eduardo Petri y te dice, nos falta mucho porque tenemos que luchar contra el poder concentrado. Y porque yo le digo, pero Petri, ¿qué poder concentrado? Ahora son ustedes los hegemónicos. La hegemonía política la tienen ustedes. La hegemonía en las decisiones económicas la tienen ustedes. Desde el punto de vista de los medios oficialistas, paraoficialistas, son muchos más. Invierten, gastan mucho más dinero del Estado que cualquier multimedio de cualquier sector privado. Te quería preguntar sobre esto. ¿Cómo ves en este segundo mandato de Cristina la relación del gobierno con los medios? Bueno, yo creo que va a ser no más de lo mismo, peor de lo mismo. Yo voy a tomar la palabra del discurso de Cristina ni bien asumió, ni bien ganó. Dijo, tenemos que ser grandes y no pequeños. Yo quiero que lo cumpla. Quiero que un dirigente, grande pero pequeño, no le permita más a Moreno agarrar a una persona del cuello.
no Moreno, que se llame de cualquier manera. A nadie caer una persona en el cuello y ser funcionario del Estado tiene que permanecer 2 días más en el gobierno. Se hablaba de Moreno al frente de los medios y también en el Ministerio de Economía. Viste que hay varios rumores, sí, hablando sobre el futuro. Sí, todavía no está. Yo creo que el gobierno de Cristina, este el que venga, algunos auguran cambios importantísimos. Yo no creo que va a cambiar mucho, va a seguir en la misma línea, pero más de lo peor, sobre todo con el tema de los medios. Están planteando una nueva ley del libro que tiene aspectos interesantes, pero tiene aspectos que tienden a generar un polo de autores K, ¿no? Subsidiados o ayudados por el Estado. Yo creo que de hecho los libros importados no están entrando y bueno, está generando problemas, ¿no? Yo creo que va a ser una etapa interesantísima porque los que intentamos ser coherentes no nos vamos a callar de ninguna manera. Quiero decir, no importa desde este lugar, desde más a la resistencia de Lita. A ver, pero yo no lo planteo en términos de resistencia. Yo hice siempre en mi vida, con cualquier gobierno, lo que debía ser un periodista. Lo hice con el gobierno de Menem, cuando nos llamaban Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, decían muy bien. Sí, yo recuerdo que libros que arrancaron desde Alfonsín, sí, ¿no? Sí, vos investigaste a todos. Claro, con Alfonsín, claro. ¿Por qué cayó Alfonsín? Con los dueños de la Argentina, con los nuevos ricos de la Argentina, en donde se mostraba la connivencia entre el Estado menemista y grandes empresarios que todavía existen y siguen acumulando más poder. Es que un verdadero periodista no puede ser amigo del gobierno. Claro, pero no en el sentido de yo voy a resistir, no, yo tranquilito, pero cuando Néstor Kirchner decidió dividir al poder político entre amigos y los que él consideraba enemigos, uh-huh, e intentó a muchos periodistas decirnos, mire, esta es la línea, muchos colegas dijimos, pero no tipo héroes, dijimos, no, nosotros como de periodistas profesionales, en todo caso decimos que está bien. Las cosas que están bien las remarcamos y las cosas que están mal también. Bueno, esa es la función del periodista. Bueno, yo creo que nunca ser periodista militante y militar para el partido de turno, eso no es ser periodista. Bueno, yo creo que eso en algún momento va a ser eclosión. Y cuando se empiecen a averiguar los negocios que hay a partir de eso, ¿qué diferencia hay en la distribución de la pauta oficial de manera discrecional, sin rendición de cuentas, a medios que los ve muy poca gente, que no los escucha casi nadie, que los lee muy poca gente, la cantidad de fondos que le dieron a Joclenda para cada vivienda que no se terminaron de construir? ¿Cuáles fueron las consecuencias para vos por este libro? Están incluidas en el libro la persecución política, no justificada ni profesional, de la FIP y el quite de publicidad oficial, por lo que presenté un recurso de amparo que se debe resolver en los próximos días. Y voy a seguir batallando para que... No tiene que ver con el dinero esto, tiene que ver con que ningún Estado, un Estado al que le pagamos todos con nuestros impuestos, puede hacer lo que se le dé la gana, puede ser tomado por el poder transitorio, las mayorías transitorias, como si fuese de su propiedad. Ni Néstor, ni Cristina, ni Alfonsín, ni Menem, ni de la Rúa, ni los que vengan. Ningún presidente, ningún poder transitorio, ninguna mayoría transitoria debe ser se debe apropiar del Estado como si fuera de su propiedad. ¿Se viene un próximo libro? Pues, en algún momento siempre lo escribiré, claro. Sí. No, a ver, no como una cosa de que sale con fritas, pero sí. Sí, ahora hay que observar, hay que tomarle la palabra a Cristina. Dijo cosas muy importantes en su primer discurso. Dijo, yo no quiero nada más, no hay que ser pequeño, no se peleen, ahora hay que tomarle la palabra. Luis, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mercedes. Destino 2011, los jueves, 11:30 de la noche por Metro.